Hello guys, how are you today? Good night. Good afternoon, Juan. Good afternoon. Hello, Irving, Eli. Eli, welcome to class. Gusto verlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent, thank you. Welcome, Marvin. Samuel, vamos a esperar un par de minutos en lo que se siguen conectando, ¿ok? Let me check. Sí, vamos a ver cuántos son ustedes. How are you today, guys? ¿Cómo están este día? Very good. Very good. Very well. Very, very well. Excellent. You are, ustedes son 26, 26. Vamos a ver, let's see. Let's see, 7. Omar, welcome. In a minute, okay, we are going to start in a minute. En un minuto empezamos. Okay. Thank you. Thank you, thank you. Algunos de ustedes los conozco. Este Samuel, Eli, estuvieron conmigo hace un mes ya. El tiempo pasa rapidísimo. Hi, teacher. Welcome, Samuel. Eli. Ya nos vamos a presentar todos, ¿ok? Este horario va a estar un poco difícil, ¿verdad? Porque son días bien distantes. Sí, eso estamos viendo. Eso estaba viendo yo. Y ver qué ventajas sacamos, ¿verdad? De eso, porque, o sea, es bien complicado por cuestiones de que de repente lo que veamos mañana lo tenemos que retomar hasta la otra semana. Entonces, ya vamos a ver. Yo pensé que nos tocaba a las 8. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo pensé que nos tocaba a las 8 de la noche. Pensé que nos tocaba a las 8 de la noche ahora. Ay, no, ahora y mañana es de 2 a 3. Y creo que la otra semana nos toca de 8 a 9, parece, ¿verdad? Algo así es, ajá, rotativo. Solamente vamos a tener una semana tres veces, o las 4 días, creo. Ya vamos a revisar bien. Así que quizás lo que yo les recomiendo es que busquen un medio. Busquen un medio, por ejemplo, si escucha música usted, escuche música en inglés, aunque al principio no entienda nada, pero por lo menos se familiariza. Si ve una película, véala con subtítulos. Yo sé que cuesta, pues, porque de repente uno en su tiempo libre, usted quiere entender, quiere relajarse, no quiere estar poniendo tensión ni estresarse. Pero quizás lo vamos a hacer por cuestiones de que están bien distantes las clases, pues, y de repente uno se empieza a acomodar, ¿va? El oído se acomoda. No es como un rigor de todos los días, ¿va? Entonces, yo le aconsejo eso para que no perdamos el ritmo, ¿no? Si usted de repente puede, me imagino que los horarios es porque ustedes rotan, ¿verdad? Así han de ser sus horarios, ¿verdad? Entonces haga algo, tómese la disciplina de por lo menos
Piense usted que mañana, que el miércoles va a ser rotativo. Digamos, cuando se tenga tiempo, unos 15 minutos, tómese, lee sus apuntes, ve la plataforma, trate de usted de ocuparse un poquito para que no nos descontinuemos. Eso es un consejo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los demás no se van a conectar ahora, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿No? Vamos a ver. Todos están ya en el grupo de WhatsApp. Yes. Gracias. Hey, welcome, Tito. Welcome, teacher. Thank you. Ya les escribimos ahí, porque sí, poco. Me imagino que la primera clase todos nos descontinuamos, ¿verdad? De repente no nos acordamos de los horarios. Ok, let's start. Hello, guys, my name is. Inglés Corporativo Bolivia. No, my name is Ana, ok? My name is Ana Díaz. Nice to meet you. I am 33 years old. I am married. I have a little daughter. Una hija, okay. She is 4 years old. Toda canosa ya la teacher, okay. Welcome to class, guys. Quiero saber de ustedes, okay. Try to introduce yourself. My favorite color is, let's pink. Yes, pink. I have a lot of favorite colors. And what else? I love pupusas. I really love pupusas. And I don't know. Typical food. Yo creo que toda la comida típica de El Salvador me gusta, así que no puedo elegir una. De repente los frijoles, beans with plátanos, right? Eggs, cream, yes. Yuca. Panes. Panes con pollo, yes. What about you guys? Let's see. Let's start with Irving. Hello, my Hello. name is Irving. I am 29 years old. I am married too, and I had a daughter too. She has 2 years old. I am mechanic, and my favorite color is orange. And my favorite food is burgers. And I love fast food. I mean it's too. Excellent, thank you. Thank you, excellent, Irving, ok. Estamos en una edad difícil, ¿verdad? ¿Y su hija? ¿Es studying? ¿Es she studying? Sí. Yes. Sí. Por Dios. Ahorita todos los virus se les ha pegado, ok. Nice, Irving. Yeah. Excellent. What about you, Juan? Welcome. Hello. My name is Juan Cornejo. I have two sons. I am 32 years old. My favorite food is pupusas. My favorite color is black. Excellent. Thank you, Juan. Excellent. Okay, Samuel. Hi, teacher. Hi. My name is Ernesto. I live in Opico. My favorite color is white. My favorite food is marisco, and I like watch series, solamente. Excellent. Bueno, antes que nada, este dice Marvin se oye cortado. Quiero saber si todos me oyen cortado. No. No, vaya. Entonces Marvin, lo que podemos hacer, Marvin, que si gusta, si no se le ajusta la señal, lo que puede hacer es desconecte, se vuelve a conectar. ¿Sí?
A veces el router también del internet, este, conéctelo, desconéctelo. A veces son cuestiones de la telefonía. Thank you, Marvin. Ok, thank you. Let's see. Vamos a ver, esperemos a Marvin. Vamos, Omar. Hello, good afternoon. My name is Omar Etaco Ramirez. I am 39 years old. My favorite color is red. And my favorite food is cookies. Excellent. What about you? Hey, Mariela, welcome. Mariela? Hola. no sé, no sé más o menos qué están haciendo. Tiene que presentarse, Mariela. Ok. My name is Mariela. Tengo que trabajar en mejor diseño. ¿Qué más? How old are you? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le gusta comer? I like to eat. I like to eat. Okay, thank you, Mariela. Thank you, okay? Okay. Let's see, Eli. Hi, teacher. Hi. My name is Eli. I am 29 years old. Mm-hmm. I live in San Salvador. My favorite color is black. I like it that I have a dog. Solamente dije que me han quitado dos muelas, casi no puedo hablar. Ah, pues ya no le con, ya vamos a dar vacaciones, por Dios. Eso es doloroso. Las cordales, me imagino. Yes. Hay un enjuague súper bueno. A mí me sacaron una. Buenísimo, buenísimo. No, ahí sí, si usted no tiene enjuague, me dice. Yo creo que todavía tengo guardado el botecito para decirle, es bueno, es cicatrizante. Ok. Guys, aquí de todo, guys. Aquí, we are doctors, okay? No de profesión, pero sí de cómo es la palabra, de entusiasmo. Okay, Marvin. Hi. Hi. Hi, Marvin. Hi, my name is Marvin Lemus. I study modulo number 2, mm-hmm. English Corporativo. I like music. I like food, cocktails, mm-hmm. Very, I like TV. Mm-hmm. So. Excellent. Thank you, Marvin. Okay, thank you. Tito, introduce yourself. Preséntese. Hi. My name is Tito. I live in Salco. I live with my aunt and my sister. I am 33 years old. That's it. Excellent. Thank you, Tito. Okay, guys. Vamos a las generalidades. Thank you. Espero que se conecten los demás. No sé qué pasó. Bueno, lo siguiente, ¿va? Sabemos que tenemos que trabajar en la plataforma, ¿sí? Hay que trabajar en plataforma. De ahí siempre les mandan las fechas. Creo que para la primera semana siempre estamos, en el caso de ustedes, no sé cómo va a ser, si va a ser de la misma forma, porque solo vamos a tener dos clases semanales. Entonces, desconozco. Hay que esperar las instrucciones para ver cuánto tiempo tienen para completar la sección 1 o 2.
Y esa es una. Pero si usted puede, trabaje, ¿verdad? La otra es, yo sé que ustedes a veces me han escrito o le escriben al facilitador de decirle, mire, no me voy a poder conectar este día por XX o Y razón, ¿verdad? Yo lo entiendo a la perfección, pero según reglas inglés corporativo, nadie tiene el permiso de. Entonces, vamos a esperar. Hey, hello, Franklin. Welcome to class. Bienvenido. Estamos dando unas generalidades respecto a la... Ustedes saben que tienen que tener un porcentaje de asistencia, ¿verdad? Entonces, eso hay que respetarlo. Yo lo entiendo, pues de repente salen emergencias, de repente salen cosas. Permisos no hay. Y yo no le puedo dar permiso y a veces yo me he tomado la decir, va, está bien, ¿verdad? Pero sí, o sea, si de repente le sale una emergencia, nada más hacérmelo saber a mí, pero así quizás a quienes le tienen que escribir es al área administrativa de inglés corporativo, ¿verdad? Aunque no haya permiso, pero yo sé que hay momentos en los cuales sí o sí hay que faltar, ¿verdad? Yo eso lo entiendo a la perfección, una emergencia cualquiera nos pasa. Pero trate de ser constante. Por ejemplo, si hay cosas que yo las puedo mover para miércoles, jueves o viernes, hágalo. Porque solo son 2 días. Y acuérdese que si de repente usted dice, ah, hoy el lunes voy a hacer tal cosa, está perdiendo, digamos, el 50% de la semana. Bueno, solo van a haber 2 clases. Sin embargo, en cuestiones horas clase, vamos a tener siempre las 16, solamente que va a ser más prolongado. Y lo que les decía al inicio, ¿verdad? Que Franklin no estaba, que tratemos de ver qué actividad hacemos para no descontinuarnos, porque de repente sí, nos desmotivamos, o sea, somos así, pues, nos desmotivamos y vamos, ay no, mejor no me conecto, más que solo son 2 veces a la semana, entonces trate de hacerlo. Yo sé, el periodo pasado, o por decir así, el curso pasado, muchas personas desertaron, pues. Y créanme que es bien complicado porque usted está invirtiendo su tiempo. O sea, una hora que usted pudiera dormir, una hora que usted pudiera jugar con sus hijos, una hora que usted pudiera, qué sé yo, hacer ejercicio o hacer algo importante, que yo sé. Entonces aprovéchelo, inviértalo bien, o sea que valga la pena esa hora de sueño menos, porque yo sé que ustedes trabajan de noche. Entonces eso, ¿verdad? Nada más en forma de consejito para que le echemos ganas. Igual estoy para servirle. Si de repente usted no entiende, si usted de repente no entiende un tema conmigo, no se preocupe, ¿ok? Que se va a aburrir la teacher o va a decir que yo no pongo atención. No, simple y sencillamente, a veces, y no se frustre si de repente ve que un compañero, yo les hago dictado, ¿va? Y el compañero tuvo un error, ¿va? Y yo tuve todo el dictado malo casi, ¿va? No se preocupe, todos somos diferentes, todos tenemos una forma de aprendizaje diferente, y por el hecho de que usted de repente vaya a decir, a mí me cuesta, no importa. O sea, todos tenemos la capacidad de llegar al mismo nivel. Así que de usted depende, y eso creo que es un consejo general, porque yo sé que, imagínese que primera clase y solo vemos 9, probablemente muchos no se van a conectar. Entonces, usted llegue hasta el final, ¿verdad? Sea perseverante hasta el final. Y recuerde la asistencia, ¿verdad? Creo que el 75% es de asistencia. Entonces, tenga cuidado con eso. No vaya a gastarse todos los comodines de una sola vez. Ok, guys. Vamos a ver. Franklin, could you tell us something about you? ¿Puede contarnos algo sobre usted? My name is Franklin. I have 27 years old. I like play soccer and ride motorcycle. Okay, you ride. I ride a motorcycle. Excellent. Right. Uh-huh.
I am. Okay, guys, remember, we use verb to be when we talk about age. Hablamos, usamos el verbo to be cuando hablamos de la edad, okay? I am 20, I am 25, I am 30 years old. What, guys, what do you remember about the last course? ¿Qué recuerdan del curso pasado? A pesar de que algunos no estuvieron conmigo, pero ¿qué les enseñaron? What do you remember? Trate de no ver sus notes, sino que sirva. Un mes ha pasado que yo aprendí realmente. Think about it. En el último, en el curso anterior, estuvimos aprendiendo a conjugar el verbo ing, presente continuo, los posesivos, los adjetivos. No me recuerdo qué más. Excelente. Y si yo les pregunto, ok, dijeron posesivos. Ajá, ¿cuáles son esos, guys? ¿Quién se acuerda? Tenemos los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Los pronombres, my, he, she, his, perdón. Y los adjetivos, her, mine, and theirs, and ours. Ok, excelente, ok. ¿Quién se acuerda de los demonstratives? Demonstrative pronouns. ¿No? ¿Se acuerdan del this, those, that? No, ¿verdad? This singular. Singular, ajá. That's singular. Para so, lejos, ¿verdad? Yes, teacher. Those. And plural. Yes, right. Those and these son para plural. Uno es para cerca y el otro es para lejos. ¿Y por qué se llaman demonstrative, guys? Porque yo puedo decir this, this. This is, o sea, this, cerca. This is my cell phone, ¿ok? That is your cell phone. Aquel es tu celular, ¿sí? Son cosas que vimos el curso pasado y se nos olvidan. Y eso es totalmente normal. Por eso tenemos que estar en constante aprendizaje. Ya llega, mire, honestamente, quizás ya en la, ya incluso... cuando se es adolescente ya cuesta más aprender. Seamos honestos. Uy, no lo que dice, ¿cierto? Mire, llega uno a una edad en la cual necesita mayor esfuerzo para aprender. Sí, y no crea que es por la edad, no, sino que yo, o sea, yo he trabajado con diferentes edades. Hay una edad en que los niños aprenden, wow, o sea, increíble va ahí. Y de repente todo va cambiando. ¿Por qué? Probablemente sea porque uno entre más grande va, tiene más cosas en la mente. Más estrés. No me dejarán mentir. De repente más de alguno de ustedes ya pensó en otra cosa que no sea la clase. Ya pensó en todo lo que tiene acumulado en el trabajo. Ya pensó que no ha pagado el teléfono. Ya pensó en que no ha pagado tal recibo. ¿Sí? Por eso es, porque ya uno entre más grande está, tiene más cosas en la mente, ya no, ya uno en la mente fresca, no, ya no, ya no, guys, entonces por eso hay que hacer un esfuercito más. Si no, mire, para muestra un botón, ya nos dimos cuenta que el curso pasado ya se nos olvidaron muchas cosas, así que ánimo, ¿ok? Y para los que estuvieron conmigo, vimos el verb to be, ¿ok? Vimos el verb to be. A ver, ese es examen para los que estuvieron conmigo, mentira, yo sí soy muy...
¿Cuándo utilizamos el verbo to be, guys? Cuando algo está pasando, cuando algo está... Cuando algo es una verdad evidente. Ajá, pero no. Sí, pero para no. Para una acción que estamos realizando en el momento. No. Vamos a hacer, fíjense que vamos a tratar de además de los ejercicios, de los temas que nos trae la plataforma, siempre hay espacios en los cuales uno puede meter más temas. Y vamos a hacer un recordatorio para los que ya lo vimos, verb to be, simple present, okay. Súper importantes, ¿ok? El verbo to be, guys, lo utilizamos para cuando hablamos del ser o el estado del ser. ¿Y quién es el ser? Nosotros. Nosotros somos el ser, exacto. Entonces, ¿a qué se refiere con el ser o el estar? Por ejemplo, ¿se acuerda que yo les decía para estados de ánimo, verdad? Para cuando nosotros nos sentimos tristes, contentos, cuando estamos cansados, utilizamos verbo to be. Por eso decimos, I am tired. Si les pregunto, todos estamos cansados, ¿verdad? I am tired. Entonces decimos, I am tired. O si yo les digo, por ejemplo, alguno de ustedes, ustedes se desvelan, ¿verdad? Y pueden decir, I am sleepy, ¿ok? Estoy somnoliento, ¿ok? Estoy durmiendo, ¿ok? Estoy somnoliento. Y alguno de ustedes me puede decir, I am happy, o sea, estoy feliz. I am excited, ¿sí? Estoy entusiasmado. ¿Yes? A eso se refiere con el ser. O sea, nosotros, ¿verdad? También cuando hablamos de características físicas. Por ejemplo, si nosotros queremos decir que somos pequeñitos, ¿cómo decimos? I am short, bajito, ¿verdad? I am tall, soy alto. I am thin, delgadito. I am fat, gordo, ¿ok? I am brunette, soy moreno. I am white, ¿sí? Todo eso. Todo eso, las características que nosotros, físicas, emocionales. Estados de ánimo. ¿Cuándo más utilizamos? Si yo les digo I am married, ¿verdad que es un estatus de la persona? Yes. Para eso también utilizamos verbo to be. I am married, I am single. ¿Para qué más, guys? Para hablar de la edad. Cuando nosotros decimos, no decimos I have 20 years old, sino que I am 20 years old. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando estamos queriendo decir dónde estamos. Hey, where are you? I am at home, ¿sí? Estoy en casa. Para eso también utilizamos el verbo to be. Lo utilizamos para el clima también. It's hot, ¿sí? Verbo to be. It's cold, está haciendo frío. No, mentira. You see? Para eso utilizamos el verbo to be. Y eso nada más es un repaso. Va a ver que lo vamos a ver estructural, lo vamos a ver con ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más, guys? Bye. Me llamó la atención que creo que fue Franklin e Irving, ¿verdad? Que estaba hablando sobre la acción, algo que está pasando en este momento. Yeah, el ING. Ajá, eso se llama presente progresivo o present continuous, ¿sí? Y si se utiliza el verbo to be, si se utiliza el verbo to be, pero además de eso se utiliza un verbo ing. ING. ¿Sí? Así que por lo menos le doy la antesala para que no confundamos eso, ¿verdad? Que son diferentes, ambos son diferentes y se utilizan en diferentes momentos. Vaya, la otra pregunta es, ¿cuándo utilizamos el simple present, guys? We talk daily routines. Yes, Eli, when we talk about daily routine, for example, todo lo que hacemos a diario, y no es que esté pasando en el momento, no, sino que es algo que hacemos a diario. ¿Qué hacemos a diario, guys? We take a shower, yes or no? We brush, I brush my teeth, eso lo hacemos a diario, daily routine. ¿Qué más? Get dressed, nos vestimos. ¿Sí? Go I work. I sleep.
Sleep, ok, I sleep. ¿Qué más hacemos? I do exercise. Todos sedentarios somos, ya no nos tiempo ni de hacer ejercicio. Ajá, pero un ejemplo, I do exercise. I eat breakfast, I eat lunch, I eat dinner. Todo lo que hacemos a diario. ¿Para qué más? Para hobbies también. Cosas que nos gusten hacer, para gustos. ¿Sí? Para eso utilizamos el simple present. ¿Y algo que es una regla del simple present, guys? Por ejemplo, en tercera persona en afirmativa agregamos S o ES. Si usted de repente dice, ay, eso no lo hemos visto, no se preocupe que lo vamos a ver. Y es porque tenemos que go beyond. Nosotros tenemos que ir más allá, ¿ok? Más allá. Si se puede enseñar algo más, es de enseñarlo. Porque el verb to be, simple present, los tense son como los frijoles. Every day, ¿ok? When we talk about, when we speak in English, we use verb to be, simple present. Cuando hablamos en inglés, lo utilizamos siempre. Por eso es necesario, ¿ok? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos, guys? Adjetivos también, ¿verdad? Guys, ¿qué es un adjetivo? Who remembers? ¿Quién se acuerda qué es un adjetivo? ¿Será que un adjetivo es una cualidad? Sí, ¿verdad? Sí, es algo que decimos de algo o alguien. Sí, exacto, Juan, thank you. O sea, modifica, por ende el adjetivo modifica un noun. ¿Y qué es un noun? Todo, todo es un noun. Las mujeres, ok, si yo digo man, man, women, woman, glass, cell phone, girl, boy. Todo eso es classroom, class, computer. Todo eso se refiere que es un, ¿qué es un qué? Un noun. No, eso es un noun, Frank. Todo lo que, por ejemplo, door, window, notebook, book. Todo eso se refiere a que es un noun. Es de quien nosotros hablamos. Un noun puede ser un sujeto, ¿verdad? ¿Sí? El protagonista de la película, ¿verdad? En este caso, el protagonista de la oración es el sujeto. Es de quien se habla. Demasiada información para un ratito, ¿verdad? No se preocupe, eso solamente es un... Es una lluvia de ideas para que veamos, ¿ok? Para que veamos que todo eso tendríamos que haber aprendido, ¿verdad? Y que todo eso es lo que nosotros tenemos que volver a desempolvar. ¿Ok? Hey, guys, let's see. Let's start with something else. Okay, today we are going to study about types or kinds of transportation. ¿Logran ver ahí? Yes. Yes. No se escucha. No se oye. No, no quiero que lo escuchen. Perdón. Nada más quiero que vean la imagen. Por eso es que lo adelanté. Thank you. Transportation in the US. Esos son los tipos de transporte en los Estados Unidos. We have car, ¿verdad? We drive, manejamos, or they walk, take a bus, take a subway, take the train, ride a bike, ride, vaya a ver, Franklin, ride a motorcycle, yes. Okay. Excellent. Take a taxi or a cab. Teacher.
Cuando nos referimos a un vehículo es que vamos a decir drive, ¿verdad? En motocicletas sí. Es ride. Right. Y también moto y bicicleta es ride. Ok. Oye. Perfecto. But en ese caso es US. What about here, guys? What kind of transportation do we have in El Salvador? Drive. Do we what? Drive? We walk? Work. Hey, the bus. Ride a Take bike. A bus. Uh-huh, ride a bike. Ride. Mm-hmm. Big mototaxi. Ride. Mototaxi. Los tuk-tuk, right? Hay unos lugares que les llaman tuk-tuk. En Candelaria de la Frontera le llaman tuk-tuk a los mototaxi. Ajá, hasta mototaxi, excelente, ajá. We take, ahí sí sería take a mototaxi, ¿ok? Porque no lo manejamos nosotros, ¿verdad? O sí, también, sí, si lo maneja usted sí, ¿verdad? Sí es drive, si no, nada más take. Guys, which, quiero ver, what kind of transportation is the most famous here in El Salvador? ¿Cuáles son los más famosos? We take a bus. Bus, this right? This is my for my. Yes. Take a bus. What about motorcycle, guys? A lot of people ride motorcycles, right? Ahora sí que hay un montón de motos. Motos everywhere. Sí. Yo les tengo pánico. Solo pensar, no me gusta. Okay. Pero la necesidad, ¿verdad? Eso es lo que nos hace usar motos. No es que sean bonitas, porque yo lo veo peligrosísimas. Yo un par de veces me subí y siento que me caigo de ahí. what about walk, guys? Do we walk? Caminamos nosotros. Ya no, ¿verdad? Sometimes. Sometimes. What do you think, guys? When visit to my family, I drive in the car, and maybe también camino, se me olvida cómo se pronuncia. I also walk, but how many meters you have to walk? ¿Cuántos metros tienen que caminar? Mucho, no. 500 metros. ¿Meters? ¿Cuántas blocks? ¿Como cuántas cuadras son eso? Fight. It's not too much. No es mucho, ¿verdad? Mm-hmm. But what do you think, guys? Yo creo que últimamente ya casi no camina la gente. No, no sé si por mis zumbos, pues. Pero no sé. No sé, pero ya no. Yo creo que es el clima, ¿verdad? Que ya no mucho deja andar en la calle. No sé. What about bikes, guys? Do you have bikes? ¿Tienen bici? No. Yes. Yes, you have bici. Bicycle. Yes. Yes. And do you use it? ¿La usan? Regularmente. Moza, regularmente. La tiene. Moza, está allá acá. Así. No, está colgada y guardada. Ay, a ver. Y con la llanta desinflada. No, it's nice. Okay. What about we don't use train here, right? Or subways. Esas son de las dos que no. Aquí había un metrobús o yo soy la que. Sí, ¿verdad? No. No, yes. Sí, había uno, ¿verdad? ¿Lo usaron? ¿Se subieron alguna vez? No. Yes. Yes. Eran geniales. Sí, yo me acuerdo porque yo no vivo en esa zona. Yo soy de Santa Ana, entonces. No, sí, no, en San Salvador, por donde le llaman el parque infantil, ahí estaba la estación. Ajá, nice. Sí, creo que ya no existe, Se sentía bien porque cuando ibas y era algo diferente porque en las curvas se quebraba el centro. Había una zona restringida, pero era bien chivo ver como una parte del bus para un lado y nosotros recto. No. Una experiencia diferente, digamos. Más con las películas que uno ve, ¿no? Sí. Sí, no. Así es, no, mejor el pupa. Okay. Ok, guys, nice. Aquí esos son los más comunes, ¿verdad? Car, bus, and motorcycle. Uber, right?
El lugar también es bastante común ahora en día. Y nos facilitan la vida tanto los taxis. Vamos a ver qué más hay. Mire, ok, si decimos drive, si usted maneja el bus, puede decirlo, porque de repente aquí en Quito se tiene dos trabajos, ok, I drive a bus, o sea, manejo un bus también. O sea, si se sube, es take, que si usted lo usa. Si usted lo maneja, es drive, usted, ¿verdad? Walk, caminar. What about ride? Montar. Montar, ride a bike, ride a motorcycle. Take a taxi. Or drive a taxi. Vamos a ver qué más hay. How did you get? Okay, nice. How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get work, guys? ¿Cómo llega a su trabajo? Take the bus. You take the bus? How, let's see, how far? ¿Qué tan lejos es la casa? How far is your home from your job? Distancia para abordarlo o distancia de la casa al trabajo. Ajá, de la, sí, de la casa al trabajo. Bueno, los dos, ¿verdad? Hay personas que caminan un montón. Both. Both, Marvin. How do you say kilometers, teacher? Kilometers. Kilometers. My work is to 1 kilometer, 1.3 kilometers. It's not too much. House. Excellent. No se escucha mucho. The problem is that you have to wait for the traffic, right? El tráfico. Yes? Okay. Nice. What about the others, guys? How do you get to work? ¿Cómo llegan al trabajo? I ride my motorcycle. Motorcycle, right? Juan and Frank, ride motorcycles. What about you, Marvin? Take the bus. You take the bus, right? Excellent. Samuel? I take the bus. Excellent. Thank you. Mariela? ¿Cómo se dice en bus? ¿Cómo se dice en bus? I take a bus. I take a bus. Okay, you take a bus. Excellent, Omar. Take a bus. You take a bus. Irving? I take a bus. I walk and I take a bus. Both. Excellent, los dos. Zuleima? Welcome, Zuleima. Nice to meet you. Hello. Take a bus. Excellent, you take a bus. Miguel, welcome to class. I take a bus. Excellent, you take a bus. Alejandro Monterrosa? I take a bus. Excellent, Tito? I take the bus, teacher. Excellent. And Eli? I take a bus, too. Okay, so the most common transportation for us is the bus, right? Ese es el más común, ¿verdad? Bus. The cheapest. Quizás el más barato, ¿verdad? That's why. Cheapest. Because of the gasoline, right? It's really expensive. You see? I drive to work. Así contestamos y nosotros manejamos. I drive to work. I take the bus to work. I have a question. Ajá, tell me, Tito. How different, how do you go to work and how do you get to work? Okay. Go es ir, ¿verdad? Y cómo prácticamente es how do you get, es cómo llegas. ¿Cómo estás en tu trabajo? Okay. It's better to get. Okay, es como decir, o cómo llegas a la casa de alguien, ¿verdad? How do you get to the hospital?
It's better to say get. Get to. Okay, teacher, thank you. Para servirle. What are some other kind of transportation? Do you know some others? ¿Conocen alguno más? Quizás sí, ¿verdad? La que mencionábamos, mototaxi. Hay ciertas colonias que la entrada está lejos, no sé si les ha pasado. Creo que en Aguachapán. Creo que en Aguachapán. Que en algunos lugares, porque queda lejos las casas donde los deja el bus, hay mototaxis. Metapán, Chalchuapa, creo. El Pango, ¿verdad? Sí, hay ciertos lugares en que se utiliza. Antes costaban 25 centavos de dólar, hoy no sé. Así como está la economía, creo que valen 50 ya. Yes, right. Vamos a ver. Okay, there you have a conversation. Let's practice. Vamos a practicar la conversación. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they do not drive to work. They use the public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. Let's see. Vamos a ver. Franklin and Tito. Okay, could you read the conversation, please? Uno es Ashley, el otro Jason. Ashley. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job. And she drives to work. Is her job in the suburbs? No, it's downtown. My father's work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train don't stop near our house, so they take a bus. It's really slow. That's too bad. Excellent. Thank you, guys. Let's see, Eli and Juan Cornejo. Nice car, Jason. It is yours? No, it is my sister. She has a new job and she drives to work. Is it her in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train. Does stop near your house, so they take the bus. It is really slow. That too bad. Excellent, thank you guys. Samuel and Mariela. Tika Carson, is it you? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is she good are in the suit? No, it's downtown.
My parents got dog food. They don't need to work. It is public transport. The bus or the train. They do as are you load so they boost it right to that's too bad. Excellent, thank you guys. Omar and Irvin. Nice car, Jason. It is yours? No, it is my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in suburb? No, it's downtown. My parents work Dalton, but do not drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It is right slow. That's too bad. Excellent, guys. Thank you. Zuleima and Miguel. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus really slow. Takes too bad. Excellent, guys. Thank you. Alejandro and Marvin. Okay. Nice car, Jason. This is your. No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is here, Joe, here in the suburban? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does stop near her house. So they take a bus. It's really slow. That's bad. Excellent, thank you. Is someone missing, guys? ¿Alguien que me falte? All right, creo que todos leímos, ¿verdad? Yes? Okay, thank you, guys. Easy. Excellent. Entre más practiquemos, más vamos a aprender, okay? Quiero ver. Creo que se termina. Yes. Vamos a hacer algo antes de que les pase lista. Okay, guys. Think into adjectives, okay? Okay, describe yourself why in two words. Descríbanse Julio. Usando dos palabras. Julio. Descríbanse usando dos palabras. Okay, let's start. Vamos a ir de arriba para abajo. Eli. Adjective.
Ya le digo, Tisha, permítame. Ok, va, vamos a empezar con Juan. Juan, en lo que piensas. Intelligent. Sería intelligent y en, ¿cómo se dice? Cuando uno es perseverante. Persistent. Persistent. Excelente, Samuel. Short and funny. Excellent, thank you, Mariela. Sería, creo que es friendly. Friendly. I listen. Excellent. Okay. Thank you, Mariela. Omar. Happy y persever. Excellent. Thank you. Irvin. I am funny and I am short. Funny and short. Excellent. Zuleima. I am serious and short. Serious and short. Excellent. Miguel. I am slim and quiet. Slim and quiet. Franklin? Friendly and high. Okay, excellent. Thank you. Marvin? ¿Está muteado, Marvin? Ahora sí. I am quiet. Quiet? Quiet. Yes. Okay. Quiet. Excellent. Thank you. Miguel, a Miguel creo que le pregunté. Alejandro? I am family up. Excellent. Thank you. Tito? I am a good person. Sociable. Sociable, excellent. Eli? Friendly and organized or organizado. Organized, yes, let's say. Excellent, guys. Okay, guys, before it's finished the class, por Dios, se va volando el tiempo. Les voy a pasar lista, okay? Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista de asistencia. Me dicen un present porque fíjese que hay muchos que no vinieron. Entonces necesito ver, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Permítanme tantito. A ver. Alfredo Mauricio, no, ¿verdad? Vamos a ver. Permítanme, no me aparece el uno, permítanme. ¿Qué pasó aquí? Permítanme que no me aparece el uno. Sino que a partir del 2 quiero ver. Alfredo Mauricio, no, ¿verdad? El otro sería Marvin Present. Edwin Elías. No, ¿verdad? Vamos a ver este Edwin Enrique. Si usted conoce alguno, pregúntele, o sea, si se inscribió, si va a asistir o qué pasó, ¿verdad? Franklin Rodolfo. Present, teacher. Excelente. Ingrid Beatriz. No, ¿verdad?
si usted conoce a alguien, porfa, hágame el favorcito. Irving, Alexander. Josué Alberto. A ver, Juan Pablo Cornejo. Present, teacher. Excellent, thank you. Kevin Alejandro. Present, teacher. Thank you, Alejandro. Mariela, ya la vi por ahí. Vamos a ver, Marvin Arnulfo. Se me perdió Marvin este día. Vamos a ver. Marvin Lee. Present. Thank you, Marvin. Marvin Ernesto. Tampoco, right? Marvin Leo Napoleón. Present, teacher. Gracias. Miguel Antonio. Present, teacher. Thank you, Miguel. Moisés Antonio. Moisés Nehemías. Bueno, está Moisés. Omar Edgardo. Present. ¿Sí está Omar? ¿Verdad? Sí, no? Present. Ahí sí va. Vale. Quiero ver. Roberto Augusto. No. Son varios guys. Y miren, no ha venido casi nadie. Menos de la mitad faltó. Samuel Ernesto, por ahí. Thank you. Ya solo terminamos, guys. Y ya no, Tito, por ahí está también. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver. Joana Lizette. En Zuleima y está también, ¿verdad? A todos los mencioné, present. ¿Verdad, guys? Thank you. A todos los mencioné, ¿verdad? No me quedé con... Sí, ¿verdad? Todos los mencioné. Ok, guys, si conocen alguno que no se ha conectado, díganle que los estamos esperando ahora, ¿ok? Sí. Guys, se nos fue el tiempo volando. Mañana los veo. No se pierdan, ¿ok? No se me pierdan. ¿Qué manda? No lo mencioné. No, permítame, Irving. Permítanme, eso me vaya. Quiero revisar. Los demás sí se pueden ir, guys. Bye. Solo quiero ver. See you tomorrow, teacher. Bye, bye. Take care. Irving Uriel, ¿verdad? Yes. Quiero ver. Bye, teacher. Bye, take care. Ah, pues sí. Ya le puse, sir, asistencia. Oye, Irving, thank you. Thank you. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye. Thank you.